La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios y hoy haciendo un recorrido por las principales zonas de la Gran Caracas, iniciando, bueno, con la denuncia de nuestros amigos del Estado Vargas. Luego escuchábamos también el llamado de Alonso Becerra desde el Valle Julio Díaz desde el 23 de enero con respecto, bueno, a lo desasistido que está el ciudadano en el municipio de Libertador, con respecto al tema de la recolección de la basura, con respecto al tema del alumbrado público, los semáforos del Valle, como denunciaba nuestro amigo Alonso Becerra. Bueno, y así como esa denuncia, muchas otras que se suman a la gestión invisible de el alcalde Jorge Rodríguez acá en el municipio de Libertador de Caracas. Vamos ahora de inmediato a escuchar las palabras o el llamado de nuestro amigo Enrique Cisnero, también miembro de nuestra red del Radar de los Barrios, habitante del barrio José Félix Rivas de Petare. Esta vez nos trasladamos entonces al municipio Sucre del estado Miranda. Muy buenos días, Enrique, bienvenido una vez más a este tu espacio, al Radar de los Barrios. Cuéntanos, Enrique. Muy buenos días, Evelyn, a ti y a todas las anclas de Radar de los Barrios. Mira, te informo acá desde el municipio Sucre que hace falta una batida del Ministerio de Sanidad y de todas las instituciones que refieren a lo que es salud, ya que se ha dado completamente en este municipio una epidemia, porque así es que la podemos llamar, de chikungunya, y ya la población, hay un alto porcentaje de población aquí en este municipio que necesita la fumigación. La alcaldía de Sucre no se da abasto con todo lo que está haciendo, porque hay que reconocer que lo está haciendo. Por eso queremos hacer un llamado al Ministerio de Sanidad para que revise todas las farmacias del municipio de Sucre para saber por qué no están surtidas de los medicamentos que necesita la gente. La gente estaba rotando la farmacia buscando la medicina para esta enfermedad o para, como dicen, esta epidemia que está en el aire. Otra cosa que quisiéramos pedir, la misión es tricolor, no ha llegado a José Félix Rivas ni en el área de Petare. José Félix Rivas está muy abandonado con la ayuda del gobierno nacional. Todo se lo dejan a la alcaldía de Sucre como una venganza en contra de los vecinos, y eso no puede ser, porque es que son gobiernos municipales, gobierno de estado, gobiernos nacionales, y deberían unirse el gobierno nacional, el gobierno del estado, el gobierno municipal para atender al municipio de Sucre. Hay mucho abandono en este municipio por parte del nivel nacional. Otra cosita que quisiéramos hacer un llamado acá es al Ministerio de Sanidad que se aboque a este municipio, porque es que las farmacias están completamente vacías, carecen de medicamentos necesarios para esta enfermedad, para la fiebre, sobre todo a las personas de la tercera edad que los está abatiendo muy, muy fuerte. Los hospitales están abarrotados, ya los dispensarios, los centros de salud están abarrotados y no hay atención. Uno sale a la calle y todo el mundo anda desmayándose, todo el mundo anda deprimido. La gente anda muy fuerte con esta enfermedad, no sé cómo estará a nivel nacional, pero a nivel del municipio de Sucre hay que hacer una unión entre todos estos gobiernos para que ataquen esa enfermedad, porque es que ya eso no creemos o ya estamos dudando que sea un zancudo, porque es que la gente está parada en la calle y de repente se le empieza a dar fiebre, un resfriado allí, y empiezan a caer todos como mosquitos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Enrique Cisneros, por este resumen de las situaciones que vive el ciudadano allí en el municipio de Sucre, resumidas en esta, ¿no?, en la situación de la salud, y es que no se consigue la acetaminofén en ninguna farmacia, y debo decirte, Enrique, bueno, lamentablemente no es nada más en el municipio de Sucre, es aquí en el municipio de Libertador, es en todos los municipios de la Gran Caracas, y es en Venezuela, completamente en el país. Las farmacias carecen de este medicamento, que es el único recomendado para ambas enfermedades, ¿no? También nos refería a que, bueno, la misión Barrio Adentro, Barrio Tricolor, tampoco ha llegado al municipio Sucre, y él dice que, bueno, posiblemente en retaliación o en castigo al ciudadano de este municipio, pero bueno, debo decirte también, Enrique, que estarán castigando también al ciudadano del municipio Libertador, porque es que en muchísimas barriadas de Caracas tampoco ha llegado el Barrio Adentro Tricolor. Y una de las personas que, bueno, víctima de ambas enfermedades, dengue, chikungunya, la tenemos también acá en línea, y es nuestra amiga Ingrid Palacio, miembro
activo del Radar de los Barrios, pero también concejal por allá, por el municipio Sucre de Petare. Muy buenos días, Ingrid, bienvenida a este tu espacio, al Radar de los Barrios. Escuchaste, bueno, los señalamientos de Enrique y el llamado que hace el gobierno nacional a trabajar, bueno, en unión de los gobiernos municipales y estatales para combatir esta situación tan terrible de salud. ¿Qué pudieras decirnos, Ingrid, para agregar? Hola, Evelyn, sí, buenos días. Un saludo a Enrique, un líder tan importante de nuestro municipio allí en la zona de José Félix Rivas. Así es. Que no solo es el barrio más grande de Petare, sino... América Latina. El barrio más grande en problemas también, porque pareciera que los problemas no culminan cuando no las autoridades no nos sentamos unidos a buscar las soluciones. Yo creo que Enrique ha tocado un punto importantísimo cuando se refiere a la epidemia del chikungunya. Basta pararte en las afueras del Hospital Domingo Lucianes y ver la realidad de lo que está pasando. Es que para entender la película, Evelyn, debemos... Para entender el drama que estamos viviendo, esta película, no solamente nos debemos quedar con un capítulo, sino que debemos ver la película entera. Recuerdo hace por lo menos 4 meses atrás que diferentes médicos, responsables médicos venezolanos, alertaban sobre el fenómeno del chikungunya, sobre lo que pudiera ser, lo devastador que pudiera ser para la sociedad venezolana. Más sin embargo, también recuerdo que últimas noticias, un triste titular decía que no había chikungunya. Ajá. Ocultar el problema no lo minimiza, lo realza y lo hace que se profundice. Entonces, esas cosas son las que no pueden jamás estar en las vocerías de los quienes tenemos la responsabilidad de dirigir la función pública, porque ¿acaso el chikungunya se fue y se regresó el mosquito porque nosotros aquí decíamos que no había, o decía, mejor dicho, el gobierno nacional que no había? No, prácticamente se profundizó. Entonces, situaciones como esa, ocultarla verdaderamente no soluciona el problema. Y como tú lo dijiste hace un rato, es lamentable, pero tú vas a lo largo y ancho del territorio nacional y aquí tú tratas de quizás a lo mejor recorriendo 25 farmacias puedes conseguir un Atamel, pero es que en un pueblo, por ejemplo, como Sarasa, tú no, ni que recorras las 10 farmacias que tiene el pueblo vas a conseguir, porque no hay. Entonces el drama ya es terrible, porque el ciudadano ante esa situación va a buscar cualquier alternativa para mejorar su cuadro de salud, y a lo mejor termina intoxicándose o generándole cualquier otro problema de salud, tratando de hacer medicamentos caseros que pudieran quizás hasta empeorar su condición. Ingrid, queremos pedirte que te mantengas en línea, pues nosotros debemos hacer un corte, pero por supuesto vamos a seguir conversando contigo, y muy interesante lo que nos acabas de decir, porque evidentemente el caraqueño tiene facilidades como, bueno, el metro, municipios muy cercanos, como por ejemplo aquí estamos en Libertador, podemos ir a Petare, podemos ir a Chacao, podemos ir a cualquiera otra, pero muy importante lo que nos estás diciendo con respecto a la situación en el interior del país. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos en breve con las palabras de nuestra amiga Ingrid Palacio, acá en el Radar de los Barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM.